¿Qué rollo, gente? Empezamos video nuevo de The Last of Us, episodio 8, si no me equivoco. En el episodio anterior no se me escuchaba muy bien, creo. Nada, buscaré por aquí, Pero dirige por aquí. ahora le subí un poquito más el volumen al micro, entonces espero que se escuche bien. A ver, ¿qué rollo? Vamos, muéstrate. Nel, perro. Aquí me voy a quedar. Ay, ¿a poco se me ve el vato? Soldado caído. Soldado, tu puta madre. Ahora, puños. Es que tienen casco y no me conviene. A ver, no tengo botella, no tengo ladrillo. A ver con el rifle. Oh, fuck. Justo. Ya le tumbé el casco. Al 20 puños. Fuera. Que ya son todos. Al parecer. ¿Qué? ¿No dejan balas? Bueno, pues ni modo. Súbete. A buscar cosas por aquí. A ver. Perdón. Tenía la lámpara apagada. Yo podría salir por aquí, pero pues no sé por qué estos datos tienen a fuerzas. Y que no, vente por acá. Ahora pues. Nos tenemos que venir por aquí. Suelte, güey. Que de aquí ya empieza a haber agua. Y por aquí nos podemos ir nosotros. Pero también nos No sé podemos ir por nadar. allá. Algo se nos va a ocurrir. Vamos a venirnos por acá. Presionando el cuadrado. Aquí este juego, la verdad, está muy bien hecho, pero ya el tema de nadar está muy mal hecho. Se batalla mucho. Eli. Ok, bueno. Yo fácilmente podría subirme ahí. Pero pues este vato ya está muy ruco y no puede. Hey, mira, aún funciona. Ahora puños. ¿Dónde está esta morra? Vamos a pasarlo al otro lado y luego ya vamos a esa habitación. Sube. ¿En serio? Eli. Bien, bien. Te voy. Ten cuidado. Te tengo. Ok, por mientras nosotros vamos acá. Agarramos esta hoja. Leer. La tengo. Para que ustedes la lean. Les digo que se batalla mucho para nadar en este juego.
Me veo como la rija, ¿vale? Sí. No, puños. A ver. Aquí ya están todas las piezas. Y aquí hay un colgante de luciérnaga. Este no lo voy a ver ahorita porque ya tengo que salir. Salté. Y ahora para allá. Les digo. Ahora no se mueve este vato. Muy bien hecho y todo, pero pues la neta, para nadar está. Está cabrón. Por allá no había nada, entonces. Ni por acá. Ah, no, espérate. No, nada. ¡Fuga! Larguémonos de aquí. Ok. No hay nada. Esta ya es la salida. Hey, mira, en cuanto te es. Pues ya valió más. Así es como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Que sí, lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad. A unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Pues vamos, pues. Canijos, pues ¿dónde estamos ya? Allí vamos. Estábamos en medio de la ciudad y luego. Sí, ya será más rápido ir por estamos aquí. Estamos en un pueblo. Ya estamos en el Dama. Rayos. ¿Qué? Nada, es que. Nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí. Nunca caminé por el bosque. Es genial. Ok. A ver, aquí había para pastillas. Una ¿por qué masiquita. No me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme. Quisiera que hubiera alguna otra opción. Sí, ya hemos de estar bien buscadotes. O quién sabe. Porque a todos los que nos hemos topado los hemos matado, entonces. Para que sepan que nosotros fuimos, pues. Pues tacanijos. A ver, sigamos avanzando. No puedo fabricar nada. No, pastillas. Apenas tengo 10 y me faltan 90. Por aquí, pues no se puede. Bueno, mierda. ¿No estás, niña? ¿Trepamos? No, hay una trampa. Busquemos otro camino. Ok, utilizamos la tabla. Ahí veo un arma.
Sigamos por acá. Ahora puños. Mira. ¿Qué madre sota? Arre, pues. Supongo que se puede mejorar más porque ahí en la... Aquí vamos. En el tutorial te decía que tenía como 3 de vida. Y esta pues tiene... Bueno. Si se fijan, tiene una. Eres tú, Bill. ¿Dónde se suelen encontrar? El perro. ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Ladrillo. Bien, vamos. Tijeras. ¿Puedo hacer algo? Sí. Una navaja. Fuga. ¿Aquí qué hay? Nothing. Aquí abajo. Mira dónde pisas, es peligroso. Ok, escuché ese asqueador. Uno solo ahí. Y otro allá. Ok. Entonces. ¿Qué es eso? No tenemos botella. Aquí hay una. Vamos a ver si los podemos juntar para matarlos a los dos. A la vez, porque nada más tengo una navaja. Ok, ese no se mueve. Necesito otra botella. Necesito otra botella y no... Ay, hay una. Para cuando vuelva ya. Ya se ha regresado, ok. Canijo, están ahí los dos. Ahora puños, ahora. Ah, wey. Diablos. Listo. Si se hace, vatos. Por inteligencia cachida ese Simón, carnal. Entra por aquí. 5 piezas. 5 pastillas. 5 cinta. ¿Estás bien? Tijeras. Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. Suena que sé cómo silbar. Pues no, se escucha bien feo. Para puños. Diría el narizón. Yo también estoy igual, bien pinche narizón. Y orejón también. A ver acá, botellas. Ok, ya más un ladrillo. Aquí hay papel. Que ya es todo lo que hay por aquí, al parecer. Sí. Oh, mierda, está trabada del otro lado. Ay, ay, ay. Impúlsame hacia arriba. No, no es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Me está dando la herida. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Oh, veamos. Bien.
Listo. Bien hecho. Arre, pues. Gracias. Fuga. Mira, acá. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. Me cae ya un mensajito. Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Mensajito. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría. Me da risa con el perro porque cada vez que me llega un mensaje de WhatsApp se me sube encima el perro. De aquí, por eso necesitamos el auto. Estoy sentado y luego se me sientan las piernas. Hey, mira. Ñomos. Sí. Ñomos. Cielos, tuve un libro de ilustraciones de ellos. Claro, ¿por qué lo pronuncia así la Siempre niña? Pensé que eran lindos. Chami llorada. Las hadas no, me dan asco. Bien. A ver, un compa y de la escuela. ¿Qué quieres, puños? A ver, permítanme un momentito. ¿Qué rollo? A ver, ¿qué quiere esta bata? Bueno, sigamos. Aquí tengo el conectado al celular. Que la madre grabando audio. Por aquí venimos. Ok, aquí, gente, está la segunda caja fuerte. Y la combinación evacuación está hasta allá. Obligatoria. Permítanme a ver qué quiere este vato. ¿Dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección, pero la mayoría no. Rayos, debe ser difícil. Simplemente abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo difícil. Este lugar es muy peculiar. ¿Peculiar? Bueno, no sé. O sea, ¿cómo lo describirías? Vacío. Sí. Esa me iba a preguntar el vato. Me decía... Bueno, me decía que me iba a preguntar dónde lo subía la tarea. Pero pues ya vio. Entonces... Mi perro se quiere subir acá conmigo. Les digo que está raro porque nada más escucha el mensaje de WhatsApp y luego se quiere subir. Quieto. Perdón. Miren. La combinación de la caja fuerte es esa notita que está ahí. Sí, eso lo hizo Bill. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Zoom. Ahí está, Bob. No me iré del pueblo sin esa caja fuerte. Ayuda a Brad a subirla a la camioneta y en caso de que necesites abrirla, la combinación es 51721. No es necesario prendérsela porque pues automáticamente abre la caja fuerte, ya teniendo la combinación. Como la vez pasada. Ok, ahora nos regresamos para poder abrirla. Mira, 3 balas de rifle. Piezas y creo que era pastilla, no me fijé bien. ¿Cuánto tenemos de pastillas? 35. Botiquín. Y ya no tenemos para eso. Que ahora sí vamos a explorar acá. Aquí hay un trapo. Una maquinita de juegos. Esta la vamos a ver en el DLC. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego. Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Bueno, nunca me interesé demasiado por estas cosas. Por eso eres pobre, puñetas. Este gamer saca lana, igual que yo. Yo todo pobre. Grabando los videos con el celular. Qué sad.
fuga, pues. A ver. Ah, mira, acá se puede subir. A ver, ¿qué hay? Se me hace que no se puede abrir esta. No. Nope. Aquí fuga, pues. Okay. A mí yo pues. Estoy pensando en si se puede abrir alguna puerta de estas que sea con navaja. Pero parece que no se ve ninguna. Estoy viendo cosas acá arriba del camión, ya no me acordaba de esto. Me acordaba que aquí también había un colgante. ¿Luciánagas por todas partes? Sí, así es. Luciálagas. Esperaban, ¿cómo dijo? Recuperar el país que alguna vez fue. ¿Y cómo dije? Bien. ¿Y cómo vacuna, es? Tal vez lo hagan. ¿Y cómo dije? Tal ¿y vez. ¿Y cómo es? Chavitos, chavitos, chavitos. ¡Wow! ¡Mira este lugar! No se puede abrir. Callacol, trapos. Una nota. Ya saben que siempre trato de, bueno, procuro poner las notas para que ustedes las lean en caso de que las quieran leer. Si no, pues no hay pedix. Esto es triste. ¿Qué cosa? Toda la música que hay aquí. Nadie cerca para escucharla. Antes no se podía sé. Interactuar aquí no con los discos. Bien. Yo de estos tengo varios de vinil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aproximadamente 24 álbums. Desde los Beatles hasta Vicente Fernández. Y pasando por uno de Queen, el de jazz. Ok. Acá había otro pasillo, creo. Sí, pero este por ahorita pasamos. Tengo nada más 20 y tantos discos de vinil. Y me faltan muchos más. ¡Hola, Dios! Madre. ¡Wow! ¡Nelly! ¿Qué demonios fue eso? Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Mira. Una daga. Perfecto. Oh, amigo, debes enseñarme cómo hacer eso. ¿Qué más? 25 piezas. Aquí 10 pastillas. 5 pastillas. Y es todo por allá, no se puede subir. Bueno. Sigamos, pues. Flechas. Cielos. ¿Diles bueno con el arco? Okay, creo que sí. El arco. Y arco. La banda no tenía los carros del año. Ahora puños, ponla bien. Lo atravesó todo. El arco está aquí. Hey, mira eso. Arco compuesto. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados. Creo que acá no había nada, pero no estoy de acuerdo. Quién sabe si hayan puesto algo aquí.
en el remasterizado. O puede ser el Play 4. Pero no, parece que no. ¿Se imaginan que ya no puede subir? Ok. Apúrate. Quítate, perra. Aquí podemos usar Ah, esto. La neta, sí se pasó ese vato. Está despejado, vamos. De acuerdo. Ay, ay, ay. Okay. Listo. Una caja de fusibles, pastillas. Fuga. Aquí. No, mierda. Okay. Probemos con esto. ¿Qué, a poco no lo maté? Qué la chingada. ¡Oh, diablos! Sí, creo que ahí hay algo. Ahora escucha. No, no me quedé con no una es flecha. Exactamente la persona más estable. Se cambiará del el mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Qué vida. Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás, eso es todo. Ok, ahí hay una trampa. Y está a nivel alto, entonces tenemos que echarnos. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. Qué listo. ¿Escuchaste? Sí. Mierda, pasa. Quiero ver qué encontramos. Se escucharon los pasos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Ok, el vato ahorita va a aparecer, entonces vamos a agarrar aquí las cosas. Ok, acá. Aquí ya está aquí, vamos. Quité. Okay, por aquí subimos. Ahora déjate venir. ¡Oh, mierda! Adiós, perro. ¡Cielos! Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, nota para Rachel. El lugar. Okay, ¿crees bueno. que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer que se encontraron. Pastillas. A ver. Todavía me faltan un buen rato. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Bien. A ver. Sigamos. Aquí en el camión no hay nada. Mierda, mira esto. Sí. Y atrás, ahí retrocede. Vamos bien. A utilizar una botella. Listo. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Que okay, aquí hay munición. Vamos a recargar el revólver. Que okay, está recargado. Continuamos. Ok, ahí sí, hay una. Eso. Necesito atrás. Otra botella. En este juego nada más te permiten poner las bombas, pero no te dejan Vamos. Hacer el ponerlas con el hilo y hubiera estado padre poner con el hilo. Bueno, que en realidad si te acercas a la granada esa, la bomba ya truena. Entonces, casi igual. Ok, lleno.
Esta pues ya la tenemos cargada y no podemos hacer nada. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, pues chido. Si no, pues bye. Nos vemos en el siguiente video. Chido a todos.